El premio Nobel de la Paz, Mohamed al-Baradei, elegido por los opositores egipcios para que le represente en la etapa transitoria, ha calificado la hoja de ruta del ejército como un paso hacia la reconciliación nacional. El Baradei, que acompañó al jefe del ejército y a líderes religiosos durante la presentación del plan, ha dicho que responde a las demandas del pueblo egipcio. Esta hoja de ruta, acordada hoy, corrige la de la gran revolución del 25 de enero. Espero que este plan sea un nuevo comienzo para la revolución del 25 de enero, en la que los egipcios depositaron todas sus esperanzas para preservar su libertad y dignidad y lograr aquello a lo que todos nosotros aspiramos, a una justicia social para todos los egipcios.